Vamos a ver. Vaquero, la pregunta es para usted. ¿Es esta chica? ¿Es ella la negrita? ¿La persona con la que le gustaría pasar el resto de su vida? ¿Esa pareja que considera usted que es compatible con usted? ¿Qué es esa putranca que lo va a dominar? O sea, la primera que lo dominaría, porque hasta el momento ninguna ha podido con usted. Pero esta chica, la negrita, es dura. Y ella sería quien lo domine para toda la vida. Así que, vaquero, es la negrita esa persona que usted anda buscando esta noche. Primeramente, está muy linda, negrita. Decirte que sí, lo estás. Mis últimas relaciones que he tenido han sido por trancas muy dobles, la verdad, muy dobles. Me ha costado dominarlas, pero lo he hecho. Entonces, yo nunca he experimentado montar una flaquita morenita, pero te digo que sí me gustaría. Así que quizá, porque me gusta la aventura, creo que te digo a ti. Pero eso sí, quiero decirte que no creas que me vas a dominar. Beso. Tenemos la primera pareja del momento. Recuerden, chicas, que aquí pudo haberse formado una pareja, pero vienen 9 chicas más atrás. Y entre esas 9 chicas, puede haber 9 que quieran al vaquero y se lo vengan a robar. Y él puede cambiar de opinión. Él dijo, sí, me quedo con esta potranca negrita. Pero tal vez cuando vea una de las otras mamacitas diga, no, no es con esta que quiero, sino con la otra. Así que, ni modo. Por el momento lo tiene, pero también no puede ser suyo. Así que si yo fuera usted, lo disfrutara, lo acariciara, lo besara, mientras dura. Porque pueda que no sea suyo. Ok, entonces esto empieza a cambiar el orden, pero el orden está así como está. Así que no mueva la silla ni nada mientras terminamos de emparejarnos. Vamos a ver. Arquitecto, pase al frente, por favor. Ahora vea usted a esas 9 hermosas chicas. Una de ellas tuvo que haber llamado su atención y usted la desea como su pareja para toda la vida. Pero no se sabe, porque si usted no elige bien y ella dice no, usted tiene que irse para su casita. Así que si no es compatible, la va a regar. Pero si ella dice sí, sí lo acepto, pues entonces tenemos una nueva pareja. Pues yo esa noche, la verdad todas están muy lindas, pero pues desde que entré le puse la vista y pues... ¿La vista? La vista. Ah, vista. Ok. Ah, como dice que viene de dónde, de Uruguay. Vengo de Uruguay. Ok, vengo, yo pensé que la quería llevar para Uruguay. Vengo de Uruguay, pues esta noche elijo a la Reci. A la Reci. Ok.
Entonces, pues, esto no se sabe porque la recia igual le puede decir, lo siento, papito, pero vos no sos ese mandilón que yo deseo. Y si ella dice no, entonces usted tendría que irse para su casa. Así que vamos a ver. Ella puede seguir esperando porque tal vez dentro de esos galanes que están allá puede que esté su pareja ideal. Bueno, la verdad, desde que todos los hombres entraron, sí están guapos todos los demás, pero él se me hizo bastante atractivo. Ok. Así que sí. Ok. Entonces tenemos una pareja más, así que decimos beso, beso, beso. Ok. Entonces tenemos una pareja más formada. Ahora vamos con la mamá. Mamá, usted pase acá por favor al frente. ¿Qué digo? ¿Qué tiene que ver? Ok. Mamá, pase más para acá por favor. Usted, mamá, tiene muchas posibilidades. Usted puede robarle a la negrita. También le puede robar a la recia, esos hombres. Pero puede elegir también acá entre lo que va sobrando. Y quién sabe, puede ser que si usted roba, ellos vengan y le digan, no, no te quiero a vos, continúo con mi pareja. O si elige uno de estos, también le puede decir, no, no es lo que yo estoy esperando y usted tiene que irse para su casa. Así que mua mua, el momento decisivo. Pues sí me gustó uno de ellos. ¿De quién? De todos ellos. Okay, pero uno de no, los que está. No, porque no me gusta andar repasando. Okay. Cosa de cada quien, cosa de cada quien, porque si en realidad su hombre está allá, usted tendría que luchar por él. No, pero no darse por vencido. No está ahí, no. Pero si está en esto, pues ajá, usted puede elegir. O sea, se va a luchar, pero porque está aquí. Ok. Y pues, el policía. ¿Cómo? El policía. ¡El policía! ¡El policía! El que estuvo a punto de ser eliminado. Ok. Policía, usted tiene la última palabra. Recuerde que allá hay 6 chicas más. Y o 7 deberían de haber. ¿Quién es la otra que falta por ahí? De la sala. Ok, son 7 chicas. Y dentro de esas 7 chicas pueda que esté la que de verdad a usted le interese. Pueda que no sea ella. Entonces usted perfectamente puede decirle, lo siento mucho, mua mua, pero yo seguiré esperando. Así que usted tiene la última palabra, policía. Pues la verdad que desde que viene el cine bueno, sí, sí. ¿Acepta? Oh, ok. Entonces, pues tenemos otra pareja formada. Y dice, beso, beso, beso. Ok. Ahora vamos con el salvavidas. Salvavidas, pase usted para acá, por favor. Más acá. Salvavidas. Usted tiene 7 hermosas chicas que están buscando
su pareja. Un mandilón que la aguante toda la vida. Pero puede ser que dentro de esas 7 chicas usted diga, no, no hay nadie que me interese, yo prefiero retirarme. Así que la pregunta es, ¿hay alguien que le interese o no? Bueno, pues, para decirle que sí, sí hay alguien que me interese. Sí hay alguien. He quedado hipnotizado con esa persona. Me ha dejado enamorado. Y espero que todo me vaya bien y sea un éxito. Desde el momento que vine y la vi, me enamoré. Ok. O sea, ahí... Y fue mucha la casualidad y la suerte que tuve, que bueno, pues la conocí muy bien, nos llevamos bien, hicimos como una química, ¿sí? Okay. Espero que sí. Okay. Bueno, y esa persona es, es, espérame, el nombre es la Gatúbela. Ok, entonces Gatúbela, él nos dio su opinión, pero usted no puede estar de acuerdo con él, no es necesario. Recuerde que usted le puede decir, lo siento mucho, gordito, digo salvavidas, pero no eres mi tipo. Y si es así, lamentablemente el salvavidas se tiene que marchar. Usted pasa de nuevo a su asiento y usted tiene la posibilidad de elegir entre esos galanes o robar entre esos 3 galanes, porque todavía usted sigue con esa posibilidad de robar, porque todavía no ha llegado su turno.